Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que es justo y misericordioso esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, en el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como ese hombre. Los fariseos respondieron: ¿ustedes también se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes de saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. ¿Cuántas veces las personas caemos en esta tentación tremenda de juzgar y condenar aún sin conocer los hechos objetivos? Es una presunción, a veces real, muchas veces calumniosa, pero que se hace a distancia. Opinamos, y a veces con mucha fuerza, de cosas que en verdad no conocemos o no conocemos a cabalidad. Por la apariencia juzgamos y cuántas veces nos equivocamos. Por eso esta palabra hoy día en boca de Nicodemo, ese seguidor silencioso de Cristo, nos tiene que interpelar. Ninguna ley, ni religiosa ni civil, puede permitir juzgar a un hombre sin escucharlo previamente. Es la presunción de inocencia, es el legítimo derecho a la defensa. Luego de exponer unos y otros los argumentos, se podrá llegar a un veredicto. Cuidémonos de esta tentación que tanto daño hace en la iglesia, en la familia, en los diversos ambientes. No seamos prejuiciosos, no nos hagamos ideas a priori, busquemos conocer los hechos, como decía el eslogan de una radio, porque la verdad está en los hechos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María les bendiga y les colme de verdadero discernimiento y justicia el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.